acompaña todos los días. Con la información clara y precisa, trabajamos para llevarle las noticias de última hora hasta el lugar donde usted se encuentre. El minuto a minuto del acontecer nacional e internacional y toda la información que necesita sin salir de casa. Somos un medio oficial que le brindará las noticias de actualidad con la ética y el profesionalismo que Costa Rica merece. Quédese en casa. Quédese con Teletica Radio. Generamos conversación. Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Bienvenidos, qué bonito estar de nuevo unidos a través de esta maravillosa posibilidad diaria que tenemos de compartir una hora, bueno, 55 minutos exactamente, con temas siempre de gran interés, de gran crecimiento y que esperamos en nuestro corazón, en todas las personas que estamos involucradas, tanto yo en la producción como mis invitados, que sean herramientas y sean maravillosas apertura de ojos, de sensaciones, de emociones, de sentimientos a nuevas experiencias y siempre encaminados en la línea del crecimiento y el desarrollo humano. Hoy tenemos a Ángela Acero, ella es coach, coach de vida, motivadora, mujer llena de energía positiva y hermosa de verdad en todos los sentidos. Ángela Acero está con nosotros el día de hoy para hablar un temazo. Hoy vamos a hablar sobre sembrar gratitud y cosechar bienestar. Estamos en vivo, así que bueno, Ángela, te doy la más cordial bienvenida, como dice Silvia, de nuevo. Muchísimas gracias, Silvita, por esta invitación hermosa, maravillosa. Gracias a toda tu audiencia. Una oportunidad nuevamente. Nos vimos y nos escuchamos hace unos meses cuando empezó todo el tema de la pandemia. Y Silvita, en esa oportunidad nos unieron tres palabras: fe, esperanza y amor. Y hoy nos une una palabra: gratitud. Así que muchísimas gracias, gracias por abrirme tu corazón, las puertas de tu casa, de la sala de tu casa, y mira, nuevamente vestidas iguales. ¡Qué cosa! Dios mío, otra vez floreadas y con todo el colorido. Pero bueno, es que el tema hoy, de verdad, el tema hoy era para, yo a veces digo, ¿de qué? No es que lo hago siempre, pero muchas veces sin darme cuenta vibro en esa línea, y entonces, bueno, pues hoy decidí que me ponía así mucho color y muchas flores, y bueno, y vos también estás igual de colorido. Bueno, estamos en vivo, como les decía, 8901-4747 es el número de teléfono de WhatsApp. De esa manera ustedes nos pueden enviar un mensaje de texto y decirnos. Son tantas cosas que nos pueden compartir, su opinión, su experiencia, su vivencia alrededor del tema, preguntas, simplemente saludos, lo que ustedes quieran. Esa es una línea abierta para que, aprovechando que estamos en vivo, ustedes se comuniquen con nosotros. Y también estamos en Facebook Live, donde usted ve la imagen como si estuviéramos exactamente en televisión, porque de hecho en televisión también estamos, 7.2. televisión digital abierta, en donde nos pueden ver en su aparato, en su televisión. Pero estamos aquí en Facebook Live, y eso sí es bien, bien importante, que cuando ustedes nos escuchan en la radio, en la carretera, y no terminan de escuchar o de ver, de escuchar el programa, puedan tener la posibilidad de después ir a la página de Facebook y ahí ver desde donde nos vieron o nos escucharon, o bien todo otra vez, o también compartir el link para que algún amigo o alguna persona cercana escuche el programa. Ok, sembrar gratitud. Qué cosa, ¿verdad? Estas son de las palabras que uno dice, es que la gratitud sería o debería ser un chip ya incorporado, como que nos salga de manera natural, ¿verdad? Y el bienestar, no creo que nadie quiera pensar que desea vivir su vida que no sea de la mano del bienestar, o sea, que no sea en esta sensación maravillosa del bienestar. Entonces, ambas cosas, sembrar gratitud para cosechar bienestar, pues uno pensaría que son cosas lógicas y que
saldrían de natural, por natural, pero la realidad no es esa, ¿verdad? Entonces, vamos, si te parece, Angelita, a ver qué es exactamente. Primero, gratitud. ¿Qué es gratitud? Gratitud, la memoria del corazón. Así de sencillo, con esa definición tan maravillosa. Silvita, gratitud es de las palabras que más alta vibración tienen. Minbali, que se dedica a hacer estudios acerca de todo el tema de desarrollo humano, ellos hicieron un estudio con todos los componentes de la experiencia humana, absolutamente todos los componentes, como amor, compasión, alegría, felicidad. Y pueden creer que encontraron que la gratitud es el componente de la experiencia humana que más se relaciona con bienestar. Bien ser, bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, recuerden que tenemos que llevarlo a la integralidad, ¿verdad? Físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, como cada quien quiera, ¿verdad? Concebir a Dios, a la divinidad o no concebirla. Pero precisamente esa es una llave maravillosa, que no es solamente una llave del bienestar, que lo hablaremos hoy, sino que es también la llave de la abundancia, la llave de conectarme con todo lo bueno. Es la llave para disfrutar del presente y mejorar nuestro futuro. Me encanta. Esa llave de la abundancia, o sea, porque estamos empezando, como quien dice, a identificar la puerta y comenzar a hablar sobre estos primeros maravillosos dos enunciados, ¿verdad? En la gratitud y el bienestar, para más adelante y en un futuro programa irnos por esa llave de la abundancia, porque también me encanta, ¿verdad? Me parece que es maravilloso, pero hoy nos vamos a centrar, digamos, en estos dos. Silvita, claro, y es que están muy ligados, porque cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de abundancia de bienestar, estamos hablando de abundancia de amor, estamos hablando de abundancia de felicidad, de abundancia de espiritualidad, de abundancia de autocuidado, de abundancia hacia los demás. Y es que, Silvita, no hay manera de hablar de la una sin hablar de la otra, ¿verdad? O sea, porque precisamente se trata de bienestar. Entonces, si no somos felices con lo que tenemos, con lo que nos falta tampoco. Y creo que eso es una máxima. Entonces, mucha gente al iniciar el 2020 pensaron que era el año donde iban a realizar todos sus sueños. Y siempre me gusta decirles, ¿te diste cuenta que este no es el año donde estás realizando todos tus sueños, sino el 2020 es el año donde estamos aprendiendo a agradecer por lo que ya teníamos? ¿Has visto que ahora se está compartiendo mucho de que lujos, pensábamos que lujo era el yate, lujo era, ¿verdad?, el crucero, lujo era... Sí, los viajes a Europa o donde fuera, o tener el closet lleno de ropa nueva o lo que fuera. Lleno de chunches. Ahora estamos viendo que lujo es tener salud. Y no puedo dejar acá, Silvita, de decir que ayer tuviste un lujo maravilloso. Un lujo, Silvia, que ahora es negado a muchas personas y a muchos seres, ¿verdad? Y es cumplir años. Y parte de todo esto, porque como sabes, no creo en las casualidades, creo que precisamente esto es una manera de celebrar la vida, es una manera de agradecer. Silvita, y no puedo continuar si no te doy los saludos que te mandaron unos seguidores desde mis redes sociales, Silvita, porque me dijeron, cuidadito, no le dices, te mandaron todo el amor, todo el cariño. Grace Alpizar, Lidiet Quesada, Clara Montero, Francisca Hernández y nuestra amiga Noris. Te mandaron todos los abrazos. Y sí, Silvita, cumplir años ya es un privilegio. Y es un lujo que se está negando a ciertas personas. Entonces, qué maravilloso donde podemos agradecer eso, donde la salud en este momento, y recuerden que cuando hablamos de salud no es, ay, Silvita está saludable porque tiene las dos manitas, tiene las dos piernitas y ¿verdad? Y no tiene gripe, ¿verdad? No, cuando hablamos de salud y de bienestar también tenemos que enfocarnos en la parte emocional, en la parte mental, en nuestra parte espiritual, no solamente en la parte, ¿verdad?, que podemos ver, sino podemos ir más allá. Así que agradecer es enfocarnos en todo lo bueno que tenemos, en todo lo bueno que nos rodea. Y, Silvita, la gratitud, algo tan, como decías, tan básico, tan simple, nos
trae múltiples beneficios, y de estos beneficios vamos a hablar, porque a veces pensamos que tengo que ir a pagar la consulta de no sé cuánto, y no estoy diciendo que no se haga, ¿verdad? Pero en estos momentos donde precisamente crisis significa creatividad, crecimiento, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Cómo me muevo? Resulta que la gratitud es una llave maravillosa, es una herramienta maravillosa, pero que la podamos hacer de manera consciente, Silvita, todos los días, como si fuera mindfulness, pero thankfulness, es decir, vivir agradecidos en todo momento. Yo ahora, tuve la oportunidad, con todo esto, ¿verdad?, del COVID y de reinventémonos, ¿verdad? Bueno, yo tengo mis sesiones, pero yo hago programas de bienestar para empresas. Cuando empieza todo el COVID, Silvita, yo dije, ¿cómo hago para apoyar a las personas? ¿Cómo hago para llegar? Híjole, no sé si soy yo o es Ángela. Hola. Ya. ¿Te fuiste un ratito? Me fui un ratito. Agarré, tomé esto y hice programas de bienestar. Y terminamos hace poco precisamente un programa de 28 días que se llamaba Un Reto de Gratitud y Abundancia. 28 días trabajando de manera consciente la gratitud. 28 días trabajando de manera amorosa cada una de las áreas de nuestro ser. Eso es enfocarnos totalmente. ¿Me decía, Silvita? No, te estaba, se aprende a ser agradecido, es algo que se practica y entonces se vuelve algo ya que es parte de nuestra manera de pensar, de actuar, de ser, ¿cómo es? Porque hay personas que son y viven en gratitud de una manera muchísimo más, como más natural, no es que no tienen que hacer ningún esfuerzo, y hay otras personas que pareciera que es algo que no se les da de manera natural. Precisamente el título de este programa, siembra, como todo en la vida, ¿verdad? O sea, si la gratitud no ha sido una constante en nuestra vida, no vamos a empezar a ser agradecidos de un momento para otro, no, precisamente es una herramienta y es un entrenamiento, ¿verdad? Entonces, claro que sí se puede, sí podemos entrenar no solamente nuestra mente, entrenar nuestro corazón para ser más agradecidos, entrenar nuestra vida para poder precisamente ir cultivando esto y saber que es importantísimo saber que entre un sembrar y cosechar existe un regar, un plantar y un esperar. Un tiempo de cosecha, claro. Exactamente, para poder yo tener los beneficios de la gratitud, que son muchísimos y a todos los niveles. De verdad que es impresionante. Y saber que la neurociencia en los últimos 30 años, ¿verdad?, que tenemos estos avances que ahora lo podemos saber, ¿verdad?, con tomografías cerebrales, qué es lo que causa nuestros cuerpos en el momento, ¿verdad?, las cosas. Claro. Está en muchos libros, la abuela que nos decía, ¿verdad? Las madres también que nos decían, pero que la neurociencia nos permita conocer y con estudios avalados científicos, que de eso también hablaremos, ¿cuáles son esos efectos en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro bienestar? Silvita, hasta a nivel laboral y a nivel financiero. La generosidad va unida, o sea, hay ahí una, ¿cómo decir?, un link, una liga que une la generosidad y la gratitud, o sea, van de la manito. También van de la manito, totalmente. Generosidad, llevando siempre al tema de desarrollo personal, que es el que, ¿verdad?, venimos a hablar acá. Para yo ser generosa con otros, tengo que ser generosa conmigo misma primero. Para yo ser agradecida con los demás, tengo que cultivar esa gratitud conmigo misma. Y ahí ya estamos tocando un tema de liderazgo personal, ¿verdad? Que no lo decía, y siempre digo, lo pueden enseñar en Harvard, en el INCAE. Decía Mandela, lo dijo Jesús, antes de ir a liderar allá afuera, antes de ir a hacer empresa allá afuera, venga, empiece por casa. Amarás al prójimo, sí. ¿Cómo? Como a ti mismo.
vos primero. Entonces, es esas semillas maravillosas que vamos a ir plantando, esas semillas maravillosas de la gratitud. Y creo que es eso, o sea, cuando vayamos viendo qué es lo que vamos logrando en nuestro cuerpo. La gente me decía con los retos, Ángela, pero por Dios, porque el primer ejercicio es durante todos los 28 días, 12 bendiciones al día, 12 motivos para agradecer. El primer día todos, ¡ay, sí, qué maravilloso!, ¿verdad? Al segundo día, ¿cómo? ¿Otra vez 12? Al tercer día, ¿cómo? ¿Otra vez 12? Y yo sí, porque eran 20, pero les puse 12. Al cuarto día me decían, Ángela, 12 son muy pocos. ¿Ves? Vas entrenando. Estamos tan acostumbrados a agradecer los grandes milagros, las grandes manifestaciones, el matrimonio, la casa nueva, pero... Obvio. Casi que lo que está frente a nosotros y es obviedad casi ya. Exactamente. Entonces yo les decía, miren, poco a poco van a ir entrenando su corazón y su mente para agradecer y para observar esas pequeñas cosas. Y no es solamente, gracias por la computadora. No, gracias por la computadora. Evoco el sentimiento de gratitud, o sea, lo siento, lo vivo a la máxima potencia, lo escribo, es importantísimo. Por ejemplo, un diario de gratitud. Todos los días escribir 10 cosas. 10 cosas por las que te sientas agradecido. Vos sabés que eso de la escritura, Ángela, es es de esas cosas que aquí en el programa lo hemos repetido muchas veces, yo lo digo siempre, y en diferentes temas de pareja, de verdad, de muchas cosas, en donde llevar un diario, en donde poder escribir lo que yo creo que yo sé, pero en el momento que comienzo a escribir, y los invito a las personas que nos están escuchando, de verdad, que si no lo han hecho, lo hagan, para que se den cuenta que en el momento en que comienzan a escribir, salen cosas que creía, o sea, que no sabíamos. Es más, que no queríamos hasta tener como respuesta, tal vez, y ahí estaba, pero tenemos que escribirla para que salga. ¿Por qué es ese efecto? Ángela, ¿qué es lo que sucede? Porque estamos gestionando emociones, Silvita. Y las emociones, la manera de gestionarlas es precisamente expresándolas. Recuerden, las emociones, de eso otro programa, Silvita, las emociones no se controlan, no, o no son buenas o malas, no, las emociones se gestionan, y una manera de gestionarlas es precisamente hablándolas, cantándolas, escribiéndolas, pero sacándolas de ti, no porque sean malas, sino porque precisamente es esa forma de, ¿verdad?, de soltar, y siempre les digo, tiene que ser con tu puño y letra. Por ejemplo, cuando hacemos en los retos los ejercicios de sanar con papá, de sanar con mamá, etcétera, etcétera, de la relación con el dinero, etcétera, es precisamente, yo les digo, por favor, de tu puño y letra, ahí tenés que escribir, no se vale en la computadora, no se vale porque precisamente todo el tema de la escritura y todo lo que pasa, ¿verdad? Y todo lo que asociamos, entonces sí, escribir, llevar un diario de gratitud es lindísimo, porque además, luego, cuando pasa el tiempo, tú ves ese diario y dices, Dios mío, qué montón de cosas por las que agradecer. Y ahí, segunda clave, es definitivamente, Silvita, una llave. Las cosas por las que agradecemos. Repito, estamos tan acostumbrados a agradecer, ay, lo bueno, el matrimonio, ¿verdad? El nuevo trabajo, etcétera, etcétera. No hay nada más poderoso que agradecer por las dificultades. No hay nada más poderoso que agradecer, y como hablábamos en el programa que me invitaste, bendito coronavirus, corona amor, corona esperanza, corona solidaridad, corona agradecimiento, corona crecimiento. Cuando podemos agradecer por esas cosas, cuando podemos, ay, qué lindo, ay, no, es que aquella persona tan maravillosa que es, cuando yo escribo, gracias por esta persona porque es mi maestro de paciencia, gracias por esta persona, es una manera de bendecir también. A veces cuando hablamos de la palabra bendición y piensan que es desde el contexto religioso, no. Bendecir significa bien decir, bien hablar, bien agradecer, bien actuar. Por lo tanto, mal decir será mal hablar, mal agradecer, mal vivir. Entonces, miren qué bonito cuando podemos bendecir con nuestro amor,
cuando sí. podemos bendecir a esas personas que, bueno, que vienen a nuestra vida para enseñarnos muchas cosas. Y sí, hay personas que vienen a enseñarnos a no ser como ellas, y eso ya es bastante para agradecer. Sí, sí, los maestros, los famosos maestros, que no necesariamente siempre es porque son cosas positivas o bonitas o qué sé yo, nos retan a ver muchas veces cosas nuestras. Y qué curioso cómo le damos connotación a ciertas palabras. Por ejemplo, cómo bendecir, digamos, en este caso, lo estamos ligando a un tema religioso. Y la maldición, por ejemplo, a un tema completamente tipo diabólico o tipo muy negativo, ¿verdad? Cuando no nos estamos dando cuenta que precisamente con nuestras palabras y con nuestro verbo estamos precisamente bendiciendo o maldiciendo. Entonces, yo cuando hablo de gratitud y muchas veces en situaciones muy difíciles, Ángela, de verdad, de dolor, de procesos de crecimiento y desarrollo duros y difíciles, y es cuando más en gratitud me conecto. O sea, y de verdad, muchas personas creen que estar en gratitud es como estar todo el tiempo en una nube de ¿cómo se puede decir?, de falta de realidad, y entonces estar diciendo gracias, 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 como si esto simplemente fuera un decir ahí que se lo lleva el viento. Y no es esto. No es esto, pero puedo comprenderlos, porque esto es mágico, así de sencillo, no hay otra palabra. Y cuando digo de mágico, ¿cómo? Y porque no lo han vivido. Tampoco. Exactamente, porque precisamente esa palabra que mencionaste, generosidad, porque no se permiten ser generosos consigo mismo, porque tenemos tantas creencias limitantes, es que si no es duro, si no es con el sudor de mi frente, si no es verdad, o sea, todo con dolor, todo cuesta, y siempre digo, o sea, el tema de abundancia, el tema de riqueza, el tema de gratitud, el tema de riqueza no está ni en los bolsillos ni en el banco, está acá. Y está acá, ¿verdad? Entonces, precisamente es eso. Beneficios de la gratitud, Silvita, te hará más feliz, nos hará más felices, nos aporta mayor energía, nos aporta mayor inteligencia emocional. Entre más agradecidos somos, más cultivamos la gratitud, nos podemos conectar más y de relacionalmente mejor. Mayor capacidad para perdonar. Y ese perdonar significa no solo perdonar allá afuera, porque allá afuera solo podemos perdonar cuando hemos perdonado. A veces es más fácil también, ¿verdad? Totalmente. Mayor sentimiento de conexión con la sociedad. Esto que sigue es maravilloso. Menos ansiedad, menos depresión. Estas, bueno, antes de que empezara toda la pandemia, ya nos decía la Organización Mundial de la Salud que una real pandemia que teníamos era la depresión, con más de 300 millones de personas que la sufrieron. Antes de eso, ahora, ¿verdad? Entonces, vean que podernos conectar, poder cultivar el hábito de la gratitud nos va a ayudar. Silvita, mejor sueño nocturno, menos dolores de cabeza, aumenta la autoestima y tu valía personal. Te ayuda a construir vínculos con los demás y a tener mejores relaciones. Te ayuda a afrontar el estrés y cuando se vienen las situaciones, ¿verdad?, que nos ponen a prueba. ¿Inhibe las comparaciones negativas con los demás? ¿Nos ayuda? Bueno, eso es una de las cosas que a mí, bueno, dentro de las cosas que leí con lo de la gratitud, y también hay algo en todo esto que acabas de decir, o sea, yo siento que este es un sentimiento que entra más fácilmente en las personas que tienen una vida como con ellas mismas, o sea, que tienen satisfacción de la vida que tienen, que están satisfechas con sus vidas. Y entonces es muchísimo más fácil que se viva en gratitud. Mientras que una persona que vive en reproche, que vive en reclamo, que vive en ver el punto negro de lo que sea, es más, tal vez no voy a decir es más difícil, pero no le sale tan naturalmente, tal vez, vibrar en gratitud. La gratitud es la llave de la abundancia y la queja es la llave de la carencia.
todo las células de nuestro cuerpo reaccionan a nuestros pensamientos. Y si hay algo que desgaste el sistema inmunológico es la negatividad. Y Silvita y personas que nos escuchan, a veces, y digo porque los he visto, y bueno, uno también puede caer ahí en ciertos momentos, personas que se están súper cuidando, ¿verdad? Con mascarilla, con careta, pero se están quejando. Yo evidentemente pienso, ¿verdad? Esa queja le hace más daño a tu sistema inmunológico, ¿verdad? Que exponerte. No estoy diciendo que se expongan, pero me comprenden. A veces olvidamos. Van de la mano, tiene que haber una congruencia, ¿verdad? Porque obviamente el que no ha entendido o el que todavía no hemos captado de que la mente es más poderosa de lo que nosotros creemos y que todas estas emociones y sensaciones vibracionales afectan, alteran o benefician en todos los sentidos a nuestro organismo y a nuestro sistema inmune y a todo el sistema en general, fisiológicamente hablando, mentalmente hablando, energéticamente hablando, pues estamos mal. O sea, estaríamos tapando el sol con un dedo, como quien dice, negando lo que no se puede negar. Exactamente. Entonces, si hay algo que desgasta el sistema inmunológico es la negatividad. Y muchas veces señalamos allá, recuerden, cuando hay un dedito para allá, hay tres deditos para acá, ¿verdad? Señalando a los otros, pero nos estamos señalando a nosotros mismos, ¿ok? De cómo estoy haciendo. Agradecer literalmente cambia el cerebro. Así de sencillo. O sea, estamos hablando de ciencia. Esto es ciencia del bienestar. Esto es ciencia de la vida. Esto es salud. Y es importante agradecer, tomar ese hábito. Puede, por supuesto, remodelar vías neuronales y reconectar el cerebro para que piense de manera positiva. Eso aumenta toda nuestra capacidad para manejar situaciones desafiantes, para manejar estrés, para manejar depresión. Silvita, disminuye el dolor físico. Cuando se activan estos sentimientos de gratitud, porque recuerden lo que les dije, no es solamente ¡ay, gracias! O sea, es como Dios te bendiga, ya se volvió como en automático. No, no, no. Es evocar el sentimiento, es sostenerlo de 3 a 5 segundos, ¿verdad? Sostenerlo, si podés más, maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando generamos esos sentimientos de manera consciente, activamos el sistema de recompensa del cerebro, ¿verdad? Eso está localizado en un área que se llama núcleo accumbens. Eso estimula el hipotálamo cerebral para producir dopamina, ¿verdad? Que es este famoso y queridísimo neurotransmisor que nos da esa sensación de bienestar, esa sensación de felicidad, alegría, de placer y esa sensación de vitalidad. Hay un estudio de Harvard maravilloso, que ese estudio de Harvard nos dice que cuando vemos, y hablando de generosidad, cuando vemos actos de bondad, cuando participamos de actos de bondad y de actos de generosidad, el cerebro inmediatamente produce oxitocina. Y oxitocina es un neurotransmisor que precisamente hace esta sensación de bienestar, esta sensación de salud, baja los niveles de ansiedad, depresión, produce una proteína que cubre el corazón. Así que imagínense qué maravilla. Pero ese estudio fue más allá. No solamente con participar en actos de bondad, Silvita, con verlos. Es decir, yo puedo estar viendo Netflix, se puede decir, ¿verdad? Y precisamente buscar una película, una serie que tenga que ver con actos de bondad. Que mueva fibras en donde se vean actos de bondad, actos de generosidad. Uh-huh. Exacto, ahí yo ya estoy llevándome. Exacto, yo ya estoy llevándome, amándome, ¿verdad? Y produciendo estados de bienestar para mi cuerpo. Ser agradecidos también reduce la producción de cortisol, que es llamada la hormona del estrés, que recordemos, veneno, ¿verdad? El veneno del cuerpo en el estrés, el veneno del cuerpo, el veneno de nuestro cuerpo emocional, todo el veneno, el cortisol. Entonces, ser agradecidos también ayuda a que disminuya esa hormona. Los sentimientos de gratitud disminuirán los niveles de dolor debido precisamente a la dopamina. La gratitud
fortalece el sistema inmunológico. Y mira, Silvita, para nosotras que vamos por estas edades, regeneración más rápida del cuerpo. Nos vamos a sentir, ¿verdad? Esta longevidad. Ella ya quiere ponerse en el mismo piso mío. No, todavía no, mi amor. En diciembre seré una cuarentona en cuarentena, en diciembre. Imagínate, son menor que mis hijas, Ángela. Yo puedo ser tu mamá. Ay, mi amor, tan divina. Si en diciembre cumplo 40, mi amor, seré, como te digo, cuarentona en cuarentena. Me encanta, me encanta. Ojalá que podamos celebrarlo ya en ese momento. Mi amor, así sea por esto, acá estamos celebrando el tuyo. No, así fue mi celebración ayer con Zoom, con las personas amadas, queridas por Zoom, porque no podía ver a nadie, pero adaptabilidad. La así gratitud es. También nos sube los niveles de colesterol alto. Y todo esto no es que Ángela se lo esté inventando, con mucho gusto me pueden escribir, yo les mando el estudio, o sea, porque es maravilloso, o sea, de verdad que mucha gente tiene, hasta nos ayuda con la oxigenación cerebral, Silvita. Está vinculada con la gratitud del sueño, nos hace más resistentes a eventos traumáticos. Parte de llevarme el cuerpo vibra de una manera diferente, o sea, todo esto tiene una explicación obviamente científica, cada quien en su área le habrá encontrado esa explicación en cuanto a niveles y todas estas cosas, pero es que somos energía, Ángela, o sea, nosotros somos energía, y si estamos vibrando en gratitud, por lo tanto estamos vibrando en ondas de otro tipo que una persona que está, ¿cómo se llama?, en reclamo, en queja y en enojo y en todo esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, y lo mejor de todo esto, los que nos estén escuchando, les tengo una noticia, y es que nosotros elegimos en dónde queremos estar. O sea, así hayamos llevado una vida de enojo o de rechazo o de reclamo, de lo que fuera, tenemos la posibilidad de vibrar en gratitud. Esto es maravilloso. O sea, ¿cómo es posible que teniendo esa posibilidad de verdad no la adoptemos y no la abracemos como parte de nuestra vida? Una de las cosas, por ejemplo, que también las personas que escuchan esto y dicen es que ustedes no saben la cantidad de problemas que yo tengo, la cantidad de heridas y de situaciones difíciles que yo tengo. ¿Cómo voy a estar en gratitud? ¿Cómo voy a vivir en gratitud con esa historia? Porque ustedes no la viven o no la saben o no la conocen o no la tienen. Y es todo lo contrario. Precisamente el hacernos conscientes de estas heridas y abrazar estas heridas de la manera en la que nosotros estamos hablando nos acerca a la gratitud. Es primero que todo, yo siempre le digo a las personas, los que trabajamos en desarrollo personal, los que trabajamos en apoyar a otros, los que trabajamos desde el corazón para otras personas y tenemos esa necesidad y ese servicio tan grande, es porque hay una historia muy fuerte detrás, ¿verdad? Obviamente nos ven acá, te ven allá, pero no saben toda la historia que hay detrás. Y precisamente, en algún momento dijimos, vamos a hacer por los demás lo que tal vez no hicieron por nosotros, y se vale. Vamos a hacer por los demás lo que me hubiera gustado que hubieran hecho por mí. Vamos a hacer por los demás y vamos a ¿verdad?, empezando primeramente por nosotros para poder sanarnos a nosotros, sanando el mundo y luego llevarlo a los demás. Sí, historias dolorosas hay muchísimas, todos las tenemos. Yo siempre digo que todos venimos de familias disfuncionales, ¿verdad? Otros en casos que no es disfunción, sino vamos un poquito más arriba de la disfunción con temas de psicopatías y temas de todo tipo de violencia y todo tipo de agresión. Sí. Y desde ahí podemos entender y podemos comprender, pero precisamente porque hubo un día donde dijimos no más, porque hubo un día donde nuestras heridas de infancia es así de sencillo. Tenemos dos caminos ante ella. Uno, nos victimizamos y se acabó todo y hacemos nuestra vida cuadritos y le hacemos, por lo tanto, la vida cuadritos a quienes están cerca. O dos, ponemos, sanamos. Y cuando digo sanamos, no es, ay, un día sané, un día fui y me hicieron así y ya. No, sanar es un proceso. Sanar requiere tiempo, sanar requiere paciencia, sanar requiere muchísimo amor. Y cuando sanamos, ponemos todo ese sufrimiento al servicio de la vida, al servicio del amor y al servicio de otros. Entonces, desde ahí
por supuesto que podemos sanar. Y desde ahí, yo siempre digo, desde ahí es coherente el mensaje. Hay cositas que nos enseñan en una universidad, por supuesto que hay que tener los titulitos, por supuesto que hay que tener el profesionalismo, pero en coherencia y en liderazgo es recorrer, conocer el camino, luego recorrer el camino, porque ahí está la diferencia. Unos no lo recorren, otros lo hemos recorrido. Y una vez que lo recorremos, le mostramos a otros cómo recorrer ese camino. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo consciente. Eso es liderazgo desde el amor, desde me duele tu dolor, o sea, te lo entiendo. O sea, yo estuve ahí, pero si yo pude, puedo y podré, tú también puedes y vas a poder, porque déjame decirte que estamos hechos de lo mismo. O sea, yo veo la piel del mismo color, yo no me veo a mí tres ojos y a ti cinco manos, ¿verdad? O sea, no. Y precisamente claro, estamos hechos de un material divino muscular. Entonces, es eso, es seguir. Y bueno, Silvita, si no los hemos convencido de que sean agradecidos, vamos a una pausa o algo así. Sí, vamos a una pausa. desde hace minutitos, pero no importa, vamos a una pausa y cuando volvamos, Ángela ha estado hablando de pruebas científicas y todo esto, vamos a compartir con ustedes unas imágenes que Ángela trajo y que de seguro, si no las ha visto o si alguna vez en internet no se las ha encontrado, lo invito, si viene en carretera, a que luego llegue a su casa o cuando tenga acceso al celular, a la computadora, y vaya y las vea, porque es impactante de verdad lo que las palabras y lo que estamos hablando, la energía y la gratitud hace en ya ustedes van a ver. No les voy a contar más, nada más quédense ahí, que cuando regresemos vamos a ver estas pruebas científicas precisamente que Ángela nos ha estado hablando, y seguimos hablando porque debemos sembrar gratitud para cosechar bienestar, y de ese mensaje, esas cuatro palabras tan poderosas, es lo que se trata en nuestro programa del día de hoy. Así que hacemos una pausita pequeña. Recuerden, estamos en vivo, 8901-4747, si quieren enviarnos un mensaje de texto, y si no, pues en Facebook Live. Y si no, concéntrese, disfrute, viva todas y cada una de las palabras que estamos nosotros acá compartiendo con ustedes, porque esa es la idea del tema de hoy. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Hola, Iva, felicidades por tu ascenso. Déjame darte un abrazo. Ay, muchas gracias, Ana Lu, pero recordá que estamos saludando de larguito. Ay, Iva, ¿pero vos crees que pase algo por un abrazo? Ana Lu, recordá que así reducimos el contagio de enfermedades y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tienes razón. Mejor saludar sin besos, abrazos ni apretones de mano. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Hola, mami. Quiero que estés tranquila. Ya entendí eso de las burbujas y me siento feliz y segura, porque vos y yo tenemos la burbuja más bonita de todas. Quiero bailar y cantar a tu lado. Y gracias por todo lo que haces por mí. Te quiero mucho. Feliz día, mamita. Fortalece tu conexión con mamá con tu plan Colby pospago, hasta con el doble de gigas durante todo tu plan y apps de música para disfrutar durante 90 días. Conoce y solicita nuestros planes en colby.cr. Ve reglamento en colby.cr. ¿Buscas empleo sin salir de casa? JobLink, la feria virtual de empleo multilingüe más importante del país, llega con miles de oportunidades laborales a tan solo un clic. Más de 35 empresas líderes y más de 3,000 puestos para técnicos y profesionales multilingües en diversas áreas. Ingresa a joblink.cr del 10 al 21 de agosto y busca tu oportunidad laboral. Organiza Cinde, aliado de idioma internacional. Hoy en El Deporte, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, lo mejor del deporte nacional e internacional con el periodista Mario Segura Vargas. 32 años con usted, hoy en El Deporte. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Muy bien, y ya, una pausa.
espero que si vienen en carretera ya camino a la casa, pues estén disfrutando de estos minutos que estamos compartiendo, como dice Silvia, con Ángela Cero. Ángela es coach de vida y es una, sobre todo digo, es una mujer de palabra poderosa y es una motivadora por ya de en su hueso colorado, o sea, ya ella ya es así. De acero, mi amor. De acero. Entonces, bueno, hoy estamos hablando sobre sembrar gratitud para cosechar este bienestar. Y ha sido de verdad una primera parte del programa muy, muy llena de mensajes muy importantes. Así que los invito de verdad que si no escucharon la primera parte, lo hagan. El programa siempre queda en la página de, como dice Silvia, también está en la página de Letica Radio. En fin, usted tiene diferentes maneras de volver a revivir el programa. Entonces, hacerlo es una oportunidad maravillosa. Muchas veces ya en la casa, en quietud y en tranquilidad, podemos escucharlo con más paciencia y con más detalle. Ok, entonces, vamos a compartir estas imágenes maravillosas, pero introdúzcalas. Este libro maravilloso, como les decía, si no los he convencido todavía de ser agradecidos, este libro maravilloso de el doctor Masaru Emoto, un científico japonés que escribió Los mensajes ocultos del agua. Y básicamente es un estudio que revolucionó todo el concepto de ciencia y espiritualidad. Recuerden, cuando digo espiritualidad no me refiero a religión, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña este libro? Bueno, él hizo varios estudios con diferentes aguas. Y lo primero es recordar que, aunque nuestro planeta se llame Tierra, ¿verdad?, su superficie es un 70% cubierto por agua, y nosotros, como seres humanos, en nuestra edad adulta, en promedio somos 60% agua. ¿Qué fue lo que él hizo? Él, de alguna manera, ¿verdad?, pudo tomar los cristales de agua y observarlos, ¿qué tal eran? Así que vamos a compartir, acá estábamos probando, ¿verdad? Él hizo experimentos, ¿en dónde? Ya nos vas a explicar cada uno de ellos. ¿En dónde, a través de ondas y de palabras, el agua comenzó a tener cierto tipo de reacción? Y entonces me imagino que microscópicamente, pues a nivel de ¿verdad?, de sus estudios, pudo mostrar esto que vamos a ver. Exactamente. Ahí, para confirmar, Silvita, ¿la estás viendo ya? Sí, yo estoy viendo. Perfecto. Aquí estamos viendo qué sucede cuando se le muestra a esa, mostraron palabras al agua, y en una botella con agua enrollaron un papel con palabras escritas en él. Este cristal divino que ustedes están viendo, y bueno, las personas que nos están escuchando y no lo pueden ver, es un cristal maravilloso que se ve en color beige y tiene una belleza extraordinaria. El cristal es tan perfecto como puede serlo. Esto indica que amor y gratitud son fundamentales para la vida en toda la naturaleza. Esto es un cristal de agua que ha estado sometido a la vibración de la palabra amor y gratitud. Maravilloso. Continuamos. Este es gracias en japonés. Esa misma palabra en varios idiomas siempre generó cristales hermosos y cristales completos. Vean la belleza, o sea, las personas que nos están escuchando tienen que llegar a su casa en la noche y ver esto. Angelita, vamos rápido porque si no, aquí vos y yo nos quedamos, si no, ya no vamos a seguir. Maravilloso. Perfecto. Gracias en absolutamente todos los idiomas hace unos cristales. Hay uno en coreano que hace cristales como de perlas. En cambio, la palabra tonto, exactamente, la palabra tonto ni siquiera hace cristales. La palabra tonto en japonés hace algo oscuro, terrible. La palabra tonto en inglés, y pusieron la palabra me enfermas, te mataré en japonés. Y vean que hasta, o sea, se ve absolutamente terrible, no es para nada hermoso como eran los anteriores cristales. Acá estamos viendo los diferentes cristales de la palabra compasión, de la palabra gracias, de la palabra sabiduría. Y él también hizo este experimento con música, ponía música al agua, y acá vemos
cómo eran esos cristales, que ni siquiera eran cristales, con el heavy metal, con la palabra tonto, con la palabra te mataré, y abajo vemos la belleza de con la sinfonía de Mozart, con una canción de John Lennon, con la palabra paz, y también vemos antes y después de una oración, la misma agua, Silvia, amigas y amigos. Antes de una oración, acá nos ponen el ejemplo de una oración budista, pero en el libro hay muchísimas más ejemplos, es que este es impresionante, esa misma agua, cómo se forma el cristal. Y abajo vemos el agua de un lago, ¿verdad?, japonés, antes de oración y después de la oración. Imágenes de agua en el ultra microscopio, ahí les estoy dejando, Masaru Emoto, los mensajes ocultos del agua, la investigación realizada por el doctor, para que lo busquen, porque definitivamente es impresionante, Silvia. Sí, para las personas que lo pudieron ver, porque están en Facebook Live, pues ahí pueden definitivamente ver los cristales de manera clarísima, cómo reacciona la misma agua con diferentes tipos de estímulos. Y para quienes no lo vieron ahora, pues los invito para que lo busquen en internet, ahí quedó toda la información bien clarita. Esto lo que nos demuestra, Ángela, es que si esto, como bien lo decías al principio, nosotros estamos compuestos también de agua, pero no solamente, esta es una de las posibilidades que expliquen cómo la energía y la vibración puede ¿verdad? Estar en nosotros. Nosotros somos otro montón de cosas, inclusive aquí afuera. O sea, nosotros emanamos energía, nosotros, la palabra tiene también efectos en nosotros. Cuando la gente, por ejemplo, ve la aura y hacen estas fotografías de la energía que nosotros tenemos alrededor. O sea, son muchísimas cosas y todas coinciden en que el tema de la gratitud, de la vibración que tengamos, de las palabras de afirmación, todo eso es parte de lo que nosotros deberíamos practicar. Y hablando de palabras de afirmación, vos también tenés otro regalo maravilloso para nosotros en esas frases. Les voy a compartir unas frases, afirmaciones de gratitud que me encantan, que me conectan. Y bueno, las personas que puedan en este momento cerrar sus ojos y conectarse con ese sentimiento, recuerden evocar el sentimiento de gratitud mientras me van escuchando. Recuerden, y sí, como dicen, pensamientos, sentimientos, creencias son los que determinan el tipo de vibración y la frecuencia de nuestra energía. Cuando enfocamos esos pensamientos en dar gracias, estamos conectando pensamiento, sentimiento, emoción, acción. Así que vamos a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y a permitirnos estos momentos de gratitud. Gracias, yo, tu nombre, doy gracias en este momento por todo lo que he aprendido. Gracias por la oportunidad de crecer cada día. Gracias por esta vida. Gracias por mi respiración. Gracias por mi música. Gracias por los colores que veo cuando abro mis ojos. Gracias por este momento. Gracias por la belleza que se encuentra en todo. Gracias por la oportunidad de conocer nuevas cosas. Gracias por los árboles. Gracias por la tierra. Gracias por cada experiencia de dicha que he vivido. Gracias al amor. Gracias por mi cuerpo. Gracias por el amor que recibo. Gracias por el amor que doy. Gracias por mi trabajo. Gracias por el tiempo que tengo para disfrutar de la alegría. Gracias por ir liberándome de todo lo que ya no necesito. Gracias porque me alimento de amor propio a cada instante. Gracias por el hogar que habito. Gracias por mi templo sagrado que es mi corazón. Gracias por mi autenticidad. Gracias por cada una de mis virtudes. Gracias porque sé que soy una gran y un gran manifestador. Gracias por mi salud. Gracias por mi inocencia. Gracias por mi sabiduría. Gracias porque este día será una nueva oportunidad para disfrutar. Gracias porque solo yo decido qué es lo que entra en mi vida.
Gracias por la paz. Gracias por lo que vendrá. Gracias por todo lo que soy y por todo lo que tengo. Gracias hoy, ahora y siempre, gracias. Gracias por mi piel que me permite sentir los abrazos. Gracias por el viento que me acaricia. Gracias por el sol que me calienta. Gracias por los alimentos que tengo. Gracias por el agua. Gracias por los mares. Gracias por los atardeceres. Gracias por los hermosos amaneceres. Gracias por un nuevo día. Gracias a las plantas. Gracias a las flores. Gracias por todos los bellos aromas. Gracias por mi corazón. Gracias por esta oportunidad que es única. Gracias por mi fortaleza. Gracias por el fuego. Gracias por el éxito que viene. Gracias por el éxito que está. Gracias por cada proceso que hemos vivido. Gracias porque tengo claro lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Gracias por las risas. Gracias por el alimento para mi corazón. Gracias por la creatividad. Gracias por los sueños. Gracias por mis amigos. Gracias por la compañía. Gracias por todos los que han estado acá conmigo cuando más los he necesitado. Gracias a mí por estar en mí. Gracias por mi presencia, gracias por mi arte, gracias por la belleza que soy, gracias por la claridad que tengo cada día, gracias a la bella luna, gracias a todos mis ancestros, gracias a mis bellos padres, gracias a mis hijos, gracias a la posibilidad de ir cultivando cada día más gratitud y más amor propio. Gracias por mi constancia, gracias por todos mis maestros, gracias por mi magia, gracias porque puedo creer, gracias porque puedo crear, gracias porque elijo crecer, gracias porque elijo brillar, gracias porque puedo amarme para amar, gracias porque inspiro, gracias porque puedo volar alto y constante, hoy, mañana, siempre, gracias. Gracias. Angelita, gracias, de verdad, mil gracias. Usted puede hacer una hora de gracias sin, o sea, sin problema. Qué cosa más impresionante. Pero yo veía el reloj, porque obviamente yo pues tengo que terminar en una hora determinada, pero no quiero dejar de verdad agradecer también a las personas que nos escribieron. Bueno, está José Andrés, ¿verdad?, que dice excelente. Carlos Luis Pereira dice, respira hondo y cierra los ojos por unos minutos. Saray Mejía, buenas, y sí se puede, 12 agradecimientos en 28 días, se crea la pasión, se crea el sentimiento, y aún practico la meditación diaria guiada por Ángela. Te quiero mucho, mi hermosa. Jorn Mojada dice, me encanta el tema. Flor León nos manda un muñequito también. Espérame, porque a veces Facebook me hace unas cosas que no me pone todos los mensajes. Marjorie Sandy dice, yo también lo estoy viendo. A ver, Saray dice, gracias por este momento. Gracias a la bella Ruth Ángela Cero. Gracias, gracias, gracias. Meli Sancho dice, hola Ángela, ¿cuándo haces otro reto? Me encantaría participar. Grace Paniagua dice, gracias por esas palabras, por la fe, la esperanza y amor propio. Saray dice, buenas, bueno, ya se le había leído, en fin, muy, muy hermoso todo lo que las personas están poniéndonos, y siento de verdad que el programa cumple, y cumplirá siempre que estés con nosotros los objetivos, porque de lo que se trata, Ángela, es en este despertar de conciencia, en este despertar en estos momentos en que estamos viviendo. Siempre ha sido importante la gratitud, siempre ha sido importante la generosidad, el bienestar, pero hoy más que nunca nuestra vibración debe estar ahí, debe estar enfocada en ese estadio, y para eso se necesita practicar y para eso se necesita hacer todo lo que usted nos enseña. Así que bueno, tenemos 2 minutos para cierre, así que te doy pues la posibilidad de que cierres el tema. Para recibir más cosas, tenemos que agradecer las que ya tenemos. ¿Cómo vamos a recibir más si tenemos nuestros brazos y nuestro corazón sujetos en resentimientos? Abramos nuestros brazos, fluyamos. Esto no es solamente de vibración,
Sí, cuenta, pero es también de bienestar, es ciencia, la ciencia del bienestar, que podamos cada día agradecer. No son las personas felices las que son agradecidas, son las personas agradecidas las que elegimos ser felices. Cada mañana, cada noche, vistámonos de gratitud, vistámonos de flores, vistámonos de amor, de esperanza, de fe, y continuemos creyendo, creando, creciendo y volando alto y constante, Silvita. ¿A dónde te pueden encontrar, Angelita? La gente que, bueno, hay muchas personas que ya están con vos, pero hay otras que te están escuchando y pueden ubicarte en redes o llamarte. ¿Cómo se hace? Claro que sí. Me encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Ángela Acero. Acero, así como el metal, ¿verdad? Life Coach. Y también mi número de WhatsApp es 6030-1111. Con muchísimo gusto, siempre estoy compartiendo material a diario, me encanta inspirar y me encanta inspirar gratitud, así que los espero por redes sociales. Muchísimas gracias, Angelita, de verdad, ha sido un placer y un regalo para mí y para todas las personas que hemos estado hoy conectadas, y como dice Silvia, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros te disfrutamos a vos. Mil gracias, de verdad, en gratitud completamente. En gratitud y acá con todos los corazoncitos y todos los mensajes maravillosos, gracias a todas las personas que nos honran, ¿verdad? Con su amor y su apoyo. Son ángeles, no son números, son ángeles y son maravillosos ángeles. Mi gratitud. Gracias, Silvia. Y bueno, hoy llegamos al final del programa, pero estamos a miércoles, todavía nos queda un programa más esta semana, porque el viernes ya les había comentado que no tenemos, pero el jueves sí. Mañana vamos a estar con el doctor Eduardo Ruiz Munguía, en donde pues vamos a tener nuestro programa de educación sexual. Y mañana tenemos un tema muy importante, porque el título es Preguntas frecuentes que hacen los niños sobre sexo. Entonces, mañana vamos a hablar sobre esas preguntas que tantas veces nos ponen incómodos, que tantas veces no sabemos cómo contestar, y de qué forma vamos a contribuir desde ese momento en que se despierta la inquietud para que nuestros niños tengan un acercamiento a la sexualidad de una manera sana y no estemos, pues, muchas veces con nuestro amor reaccionamos de una manera equivocada. Y pues mañana vamos a hablar de esas preguntas frecuentes que nos hacen los niños sobre sexo. ¿Qué les parece? Recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. ¡Chao! Educación sexual, amor, desamor, soledad. Los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.